Ya apareció Jimena, ¿por qué se dijo que no la dejaron entrar? Porque luego la pides. No, eso es un insulto a mi integridad física y a mi integridad intelectual. El artista mexicano José Luis Cuevas aseguró que no perdonará ni a sus hijas ni a su hermano. Este jueves, y en compañía de su esposa Beatriz del Carmen Bazán, su abogada Katia Mardueño y el doctor Alejandro Balbuena, el pintor de 79 años expresó que convocaba a los medios con el fin de aclarar las cosas que se están diciendo en la prensa. No tengo la maldad de decirle la verdad. Yo lo único que he querido es verte desde hace 10 años. Ese es mi crimen, ese es mi pecado. Y te quiero ver aquí porque te amo. Y tú sabes que tú también amas. Igual que antes, cuando vos también eres colaborador. Al final de la conferencia llegó su hija Jimena, quien trató de hablar con él, pero el artista se negó a platicar con ella a solas unos minutos a pesar de los comentarios de los periodistas que lo alentaron a una posible reconciliación. O sea, todo lo de hoy sucede porque tenemos ya la orden, del juez para poder entrar a su casa, y por eso armaron lo de hoy. Cuevas, quien permaneció hospitalizado 3 semanas por pulmonía y un problema de riñones, aseguró que no estaba en lo más mínimo carente de la lucidez que siempre lo ha caracterizado, y agradeció a los medios que asistieron a la conferencia. En la sala de los siameses del museo, el pintor y escultor negó que sus hijas Jimena, Mariana y María José, nacidas de su matrimonio con Berta Cuevas, quien falleció en el 2000, hayan manifestado interés alguno en verlo. Afirmó que ellas no figuran en su testamento y manifestó su entero apoyo a su esposa Beatriz del Carmen, directora del museo, la cual dice buscó sin éxito un acercamiento con sus hijas. Nunca me visitaron siquiera. De vez en cuando hablaban por teléfono, pero con cierta agresividad, ¿no? No la recibiría, definitivamente. No tienen por qué apelar en lo más mínimo desde el momento que me han traicionado, y eso es una cosa muy dolorosa porque se trata de hijas de uno. También Cuevas aseguró que no perdonará a su hermano, el psiquiatra Alberto Cuevas, por quien también se siente traicionado. Estuve bien atendido desde el momento que estoy aquí presente frente a ustedes. No la recibo ni a mi hermano Alberto tampoco, por muy psiquiatra que sea. Él cree que está por encima de la cultura nacional y no debe ser. En el marco del 21º aniversario del Museo José Luis Cuevas, Beatriz, esposa del artista y directora del museo, agradeció a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, que se haya vuelto a dar el subsidio para el recinto, que en el pasado ascendió a cerca de 1,300,000 pesos. Georgina Colín y Sonia Sierra, El Universal Televisión.